mismo entramos, está esperando que sea a las 8. Dos minutitos más y entramos. Zumba, Luli. Bueno, Luli. Mi rey, ahí estuvo bueno el roleplay, ahí estuvo buenísimo. Y antier estuvo buenísimo. Vamos a ver lo que va a pasar hoy. Vamos a dar un par de minutitos más y ya. Recuerda que siempre quedo entre esta hora, centro primero que tomo. Ahora sí, vamos a meterle mano. Vamos a quitarlo porque si no sigue ahí cayendo, mira, se sigue cayendo y me da coraje. Vamos a quitarlo de aquí. Ahí está. Deja que se cargue, deja que se cargue. Lo tengo chiquito, yo tengo que poner, ah, ya lo puse chiquito. Ahora sí. Deja que cargue, deja que cargue.
Vámonos. Chulo, mi gente, que tengo que ponchar. Ahora sí. Ese casco, tengo que quitarme ese casco. Le tengo que decir quitar esa mierda de casco. Ya ponché, ya ponché. El casco ese lo tengo que quitar cada. Cuando vengo siempre salgo con el casco. Hay alguien en la comisaría. Un segundo, me olvidó algo. Connected. Channel switched. Ahí está. No sé quién era ese. Verdad, no sé quién era, pero vamos arreglando un poquito aquí algo. Vamos arreglando. Vamos arreglando la cámara. Sí, dispatch, para esperar la asignación. Me copia. Dímelo, no sé dispatch, pero ¿cómo está? Pues todo bien, todo bien. Vete a la 10. De cuatro, voy para allá. Ya me mandaron para Adam 10, ¿eh? Vámonos para Adam 10. Vamos a empezar a correr. Vamos un segundito, mi gente, vamos para Adam 10. No, pásate allá, no te paso. Sí, voy para allá. You were moved. Gracias. Vamos a encontrar oficial. Bien, bien, ¿cómo está? Todo bien. Estoy aquí afuera en el parqueo. ¿Cómo ahora? Dímelo a Alexander. Bienvenido. Bienvenido. Espero que te goce. Espero que te goce, en verdad. Aquí está. Aquí estamos para ayudarte en lo que se pueda. Cualquier duda que tenga, cualquier inquietud. Ah, esa era esa. Ah, no, era esta. Estamos para ayudarte y gracias por seguir la página, en verdad. Esta página se trata más de GTA y de roleplay. Solo en los juegos más que juego. Tengo un par de juegos, pero esto es donde tú me vas a ver más metido en este juego. ¿Qué iba a buscar yo? Ah, esta. Ahora sí, esta. Bueno, y espero que te diviertas igual que nosotros nos divertimos aquí. La pasamos muy bien aquí. Con mucho respeto. No, y bueno. Y que te goce. Espero que te goce con nosotros. ¿Dónde está? ¿Estás afuera? Está un carro. Sí, yo estoy en la patrulla. Ah, pues deja guardarla. Pero no, espérate, que es que pensándolo bien, ahora que te veo con la patrulla, yo creo que sería mejor irnos dos uniendo.
para tener más patrullas, porque ahora mismo. Pues dale, y se lo va a decir. Mucho. Sí, aquí despachada de Andy. ¿Me copian? 10-4. Pregunto, ¿ustedes quieren estar juntos o quieren ponerse en unión para tener más patrullas en la calle? Eso mismo estamos hablando. Eso mismo estábamos dialogando. Me voy a su frecuencia para mejor comunicación. 10-4. User left your channel. Ok, vámonos para Unión. Vámonos para Unión 10. Para Unión. Vámonos para Unión. Unión, Unión. Si quieres, me voy a Unión 10. Háblame, háblame. No quiero ser Mary, no me ponga Mary. Quiero Unión 10. Afirmativo, Gau. Vaya a Unión 10. Yo me iré a Unión 20. 10-4. Channel switched. Soe, vamos para Unión 10. Me la pel. ¿Qué es mod? No es un mod. Cualquier cosita sospechosa, seisada, muchachos. 10-4. No es un mod, es roleplay, ¿no? No sé si tú sabes que es un roleplay. Es GTA, pero roleplay. ¿Qué iba a hacer? Se me olvidó, iba a hacer algo. Hola, radio. Código 2. Ok, código... Unión. Ok, ya, vámonos. Oye, mi gente, ahora se los vamos. Roleplay. ¿Sabes lo que es roleplay? Si no, pues me dice que no, para explicarte por encima y te hace un poquito lo que significa lo que estamos oye. Soy de Puerto Rico, pero vivo en Pensilvania. Vivo en Estados Unidos. Llevo 21 o 22 años llevo aquí en Pensilvania. Un segundo, que tengo que quitar algo. Ahí está. No lo quité. ¿Dónde va? Yo iba a frenar, pero esto no frenó, no sé qué le pasa. Bueno, te la comiste casi completa, dale, síguelo. La voy a perdonar, ya. Dale. Dale. Tranquilo. No pego freno. No quería frenar, No quería frenar. Vamos matando aquí, vamos metiendo aquí. Bueno, te voy a explicar lo que es roleplay por encima. Roleplay es un servidor. Roleplay es un servidor donde tú puedes jugar a través. Policía Calvo. De medio calvo, ¿verdad? A través de GTFI tú vas a FireM, donde está yo conozco a ese, ese carro es robado 100%, ese cabrón se roba los carros, donde están los servidores y tú entras y juegas. Puedes hacer tu avatar, el muñeco que tú quieras, puedes hacer el... Te puede poner pelo, puede ponerte, te estoy velando. Y esto significa... Estos cabrones, quiero meterle preso a ese que está ahí. Perdóname, y es como si fuera vida real, pero no es vida real, es vida en el... Real como nosotros, pero en el juego tiene que ser lo mismo que hacemos vida real. Si tú quieres ser policía, tienes que actuar como policía. Y aprenderte la ley, ¿verdad? Obligatoriamente te tienes que aprender la ley de la policía. Si quieres ser ganga, te puedes ir para la ganga. Quieres trabajar, recoger basura, puedes trabajar, recoger basura. En una tienda. Puedes hacer lo que tú quieras. Muévete, cabeza. Y esto se juega con PC, nada más con PC. No se puede jugar con consola ni nada, solamente con computadora. Necesita computadora para jugar. Y tiene que seguir alguna regla en el servidor para que no te boten.
Tiene que rolearlo como si fuera vida real. ¿Qué pasó a ese? ¡Salud! ¡Uf! Ay, se jodió el torso ahí. Me lo llevé. Puede ser enfermero, puede ser la... Un segundo, mente, que me testearon. Tiene que... A Unión 10, ¿me copia? 10-4, te copio. ¿Puede hacer un 10-27 a mi frecuencia? 10-4. Un segundo, mi gente, ¿quiere hablar conmigo? Channel switched. Hola, ¿cómo están? Dímelo. Dímelo, ¿qué hay? ¿Todo bien? Todo bien. Te pregunto, ¿lo vas a estar con el cadete o no? En el cadete. Luis. Claro, sí, si quiere estar conmigo, sí, seguro. Yo me voy a quedar, que se quiera venir conmigo, está bien. Yo no tengo ningún problema, está solo, está con alguien. Sí, no, lo que pasa es que él no puede estar solo. Ah, pues está bien, ¿dónde está él? Y si no lo mando contigo, pues lo mando con Garay. Pero tiene que alguien estar con él. Pues preguntar a Garay si lo quiere, si no, yo me lo llevo. Pues ve a Dan 10, yo lo muevo ahora. Ya 4. Channel switched. Bueno, ya me dieron a alguien. Yo pensé que iba a estar solo hoy. Yo pensé que iba a estar solo hoy. Yo pensé estar solito ahí. Dímelo, Rui. ¿Está pasando? Bueno, ¿dónde está? Dime dónde está. Comisaría. Te busco ahora. Estaba en el hospital aquí. Voy para allá. Pensé que íbamos a estar solitos hoy, pero vamos con Rui. Me gusta estar... Trabaja con él. Vas a ver la voz que tiene él de robot. Que dicen ahí, que dicen, escuche la voz de él. Oh. Le dicen el policía robot por la voz. ¡Ay! Era como guadera, como guadera. Llegamos con Ruiz. ¡Ruiz! Me lo está pasando. Ahora sí, vámonos. Vamos, vamos. ¿Cómo va esto? Tranquilo. Tranquilo, acabo de entrar, no hace ni 20 minutos que estoy. Ya. Por ahora está tranquilo, solamente hubo dos robos de carro, ahora mismo. Como okay. Ese que chiquitito era. Está lindo. Sí. Se parece un Volky de los tiempos de los viejitos. A ver, una vueltita por la playa está buena. Uh-huh. Y este. Madre.
Llega a cambiar la luz, arranco esa estrella. Me está comiendo todos los dedos, Carlos. No quiere arrancar. No, no quiere arrancar. Vamos a arrancar que se queda ahí. Por razón no arrancó. Mario, saludo. Espero que estés bien. 76. Ay. Poco me choca. Sí, ya estoy viendo el retrovisor. Sí, yo también. Poco me choca. Dale, dale, frena, frena, frena. Bien. No, que se la lleve. Mario Vera, gracias, gracias. Bueno, tan pronto ve la patrulla, tú sabes que va a frenar. Sí, que de una caja de frenar que hasta personas se comen los caciquillas. Sí. Tú lo ves que se van para frente así completo. A ver si coge por aquí. Fue que vi algo. A ver. No, no va a coger por aquí. ¿Tuviste el carro que estaba sin luz? ¿Con una luz? Cuando viene frente de nosotros. Frente. Hay un. No sé si estoy loco o yo acabo de ver un carro azul. No, pero parece un Bugatti, yo no. No, no lo veo. Ah, siguió para el frente bien duro. ¿Dónde venden cafés aquí en la ciudad? Verano se llama. ¿Y da café? No, es que yo quedé en llevarle uno a una doctora y. Oh. ya van 2 días que se me olvida. Tiene que ir a la tienda, unas tiendas, por ahí tienen que haber. A ver si está el servicio, la voy a llamar. A ver, para llevar el café. Tratamos de buscar una tienda por ahí que haga café. Como la que está aquí al frente de nosotros. LTO. ¿Verdad? Bueno, no conté. Tus belly no se mueven. A ver si aquí venden café. ¿Está buga? Adiós, ¿por qué te doblas el té? Che, el gato, pero ahí tengo un gatito. Pero si aquí no hay nadie hoy. ¿Hay nadie aquí? ¿Está abierto? Ay, mi madre santa. Buenas, buenas, buenas. Buenas. ¿Estará cagando? No hay nadie. Bueno, perdió un cliente ya. Perdió dos, yo también iba a comprar algo. Sí, está. A ver si vemos otra por ahí y ya. Un segundito. Miren, me tengo que cambiar. No, no, espérate. Yo soy bien bruto. Tengo que cambiarme. Asignación. ¿Unión qué? Unión 10. Adán 10. Ay, maté el gato. ¡Mate el gato! Ah, no, fue un pájaro. No jodas, Gau. Es un pájaro. Pero, ¿qué hace ese pájaro metido ahí? Parece que está comiendo algo y lo pasé por encima. Le rompí la poco huesito que tiene. Ay, mi madre. Yo no lo vi, solamente escuché el... Yo creía que era el gato de ahorita que estaba allí. Uy, pensé que era un gato. Uy, madre, pensé que era el gato. Y ese jodió el gatito, pobre gato. A veces me hubiera ganado un par de pesos, hubiera llevado los chinitos allí y para que lo hiciera. Era de pepper steak. De pepper steak con arroz blanco. Tiene suerte que no fue una iguana, porque si no yo me la llevaba y hacía pincho. Ah, dice que son buenos, todavía no he probado, pero cuando vaya a Puerto Rico, sí, donde venda voy a ir. Mira, este. Ah, bello él. Rose roja.
Dale, a lo que hago la... Tranquilo, yo la hago si quieres. A ver, dale, dale. Ay, bueno, vamos a poner el primero. ¡El primer echón! ¡Monty, que te echón! Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, todo bien. ¿Me puede bajar el cristal, me hace favor? Te escucha mi lejos. Sí. Gracias. Voy. Pam, pam, pam. Ahí está, toda la cosa. Ahora sí, ahora lo escucho bien. ¿Sabes qué? ¡Ay! Me pasó el chavito mortadella ese carro. Sí, lo sé, lo sé. ¿Lo viste o me pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó? Sí, dígame. Sí, me dígame, ¿por qué lo hizo? Si me da una buena respuesta, se la perdono. Si no, pues le doy tiquesazo. No, voy para ahí para llevarle la comida a ustedes. ¡Ah, María Steak! Y voy con... ¡Oh, sí! Iba a llevarle... Sí, sí. ¡Ah, no, para Hanka! ¡Yo voy para allá! ¡Voy para allá! Vamos, que hay comida. ¿Cómo así? Hay comida. ¡Dale adelante! ¡Dale, que te voy a cortar! ¡Dale! Comida, esa era la comida, se me olvidó. Vamos a coger comida que no tengo. Ay, no, yo tengo. ¿Tú tienes comida? Sí. Ah, pues. Yo también tengo. Ah, sí, verdad. Ahí está. Date, vente, para que te lleve el, la edición tuya, la parte tuya, ¿no te la va a llevar? Ahorita voy, que estoy una... Ya sabes. Ah, no, tranquilo, no puedo más ahorita. Dale, tranquilo. Y te disculpa salvo... esa, que pues venía no, para acá. No te preocupes, te salvó la comida. Sí. Dale, cuídate, dale. Ok, gracias. Esa es la comida que es hoy. Hoy es jueves, ¿verdad? No, miércoles, no me creo que traen comida. ¿Qué pasa aquí? Está revolviendo aquí. Está tecato, mira. Mira cómo está aquí, casi durmió. Vamos a trabajar. Le dile más. Ach. Esa guagua se ve que secuestró gente. No, esa guagua. Esa guagua es donde lo lleva la comida lunes, miércoles y domingo. Nos llevan comida. Gratis. En plaza hoy, hay gente, no hay gente, no hay nadie. No, no, ahorita había un par de gente, pero ya no, ya está media. Posible gente de droga. Vamos a ese, a ver. Vamos para allá. Aquí dispatch. Aquí Adam lleva dispatch. Ah, bueno, ya yo lo había dicho. Aquí dispatch. Voy para el último código. 10-4. Ah, yo ya lo había dicho. Sí, pero yo no sé, esta radio está como malita. Tienes que chequearla, a ver, porque yo no te escuché cuando hablaste. Otra venta de droga, mira, el mismo sitio creo, mira, a ver, sí, el mismo sitio. ¿Y ya sabes dónde, verdad? El mismo sitio. ¿Y sabes dónde, verdad? Ya el sitio dónde malo es esto. Pero vamos a darle la vuelta por acá. Míralo ahí. Oficial, todo bien. Oficial. ¿Vete a por acá? Tenemos una ambulancia. Tranquilo, póngale a recán. ¡No, no, no! Y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué me han mandado? ¡No, bro! Buenas noches. ¿Qué se encuentra? Buenas noches, va. Buenas noches. Tuvimos un reporte. Me hizo llorar. Que hubo un movimiento extraño por aquí. ¿Usted ha visto algo? No, honestamente. No. Ay, qué calor. No espero que yo me parqueara. Ya. Literalmente acabo de despertarme. Ok. Bien. Está bien, sí. No, sí, vea. Si vea. El carro y arreglo si está allí al hospital. Está bien, voy. Si va a ir comida, no puedo hablar. Dale, yo iré a que comenzaría si va a ir. Dale, dale, todo bien. Ay, me hiciste llorar. Mátate una. Ay, Luis. Ay, Dios mío. Que a mí me pasan unas cosas. Ay, bro, estoy sudando y llorando. Márcate. Vamos a arreglarlo, márcate una... Ay, sí, eso mismo.
Ay, me hiciste la noche, bro. Uf, me tengo que concentrar. Ella debe uno de esos tres, la de la motora, para mí, creo. ¿También? ¿Necesitas ir al hospital? Sí, sí, sí. ¿Me da permiso de hacer un clip? Ay, Dios. Oh, cuando lleve el carro a arreglar, me lleva a comisaría rápido. Dale. Ah. Coño, Gau, pero es que... Tienes que esperar que yo me parara. Es que yo pensé que tú y que esto tenía frenos buenos, No, ya ve que no. Ya vieron lo que le pasó, ¿verdad? Ay, Dios, me hizo reír este, me hizo reír. La puerta voló al carajo. Las puertas de ahora y día son unas porquerías. No, no sirven, no sirven. A ver si aquí hay alguien. Si hay alguien. No, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, oficial. Salud, oficial. A ver si me puedes arreglar la puerta del lado derecho. Claro que sí, claro que sí. Por favor. No pregunte. No pregunte. No, no tengo que preguntarlo, estoy mirando, no se preocupe. Está disfrazado de payaso, parece. Sí, sí, oficial. Que esas puertas de hoy día las hacen mal, Sí, eso. Eso fue, ¿cómo se llama el de la Yuyo Tuerca? Sí, basura, basura. Exactamente, es ahí lo más duro, que escuchen. Espera, Tyrón, ¿le arreglo la patrulla yo o se la arreglo sí, tú? Sí, dale, bregásela ahí, dale. Rápido. Yo te dije, Gau, que no tenías que traer las Durango y tú no hiciste R. Está bien, pero es que esta se ve linda. Yo creo que las Durango son mejor. Si hubiera Durango, tú hubieras matado. Te hubiera pasado por encima cada Durango. Ay, me duele el pecho. ¿Ah? Ay, yo no sé, necesito aire. Sí, con aire, tranquilo. Ay, me hizo la noche. Oficial, ¿tienen algunos carritos exclusivos? ¿Alguno de los dos? No, yo no tengo carro. Pues fíjate, yo le metí, invertí eso de ¿cómo se llama esa cosa? Y gané mucho. ¡Miranda, Miranda! ¡Saludos, Miranda, Miranda! Y pude comprarme un cajo de eso. Ok. Sí, pero no lo llevaba a ningún sitio. Lo iba a traer aquí, pero nunca tengo tiempo. Cuando da tiempo, yo siempre estoy aquí. Es bien raro que yo no esté aquí. Ay, este me hizo la noche. Traerlo, entonces, una huevita hermosa. Se perdieron lo que pasó ahorita, lo que entraron ahora, en verdad. Claro, pero mira, esa huevita. ¿Cuál? No se le rompen las puertas, al menos. Bueno, yo no te mando a abrir la dura. Tiene que abrirla suave. ¿Qué te emocionaste? Es que la guagua tuya es nueva, pues, la patrulla de esa no es nueva. Eso no, eso es. Ustedes son el dueño como número 20. Yo creo. 40, algo así. Yo creo. Demonios. Yo creo que sí, porque no, gacho. Ah, pero está linda, mira. Ahora sí quedó brillante. Ahora quedó nueva. Sí. Oficial, mala mía. Pasando cerámica ahí a la pinturita, ¿me entiendes? No, que lo guay, gacho. Como que se sale la pintura, muchacho. Estoy aquí y ya está. Tiene suerte que teníamos puertas de esas en la parte de atrás de la patrulla. Mira, vaya, gracias a Dios la tenía. No, porque si no, había que mandarla a pedir. Ese riesgo que todavía se recuerda lo que pasó. Dale, hablamos, cuídense. Gracias. Claro, oficial, gracias por venir acá, papá. Tenga buen turno. Igual, ponle seguro, porque es que. Ya está, ya tiene seguro. Mira, ahí, mira, bien, ahí no hay nadie. Mira, para allá, me llevó la gasolina esa. Ahora sí, vamos para allá, para comisaría. ¿Te quieres ir para comisaría? Sí, que me llamó
Me envió un mensaje el jefe por el teléfono aquí. ¿Oh, sí? Ok. Voy para allá. Te voy a llevar allá a romper puerta. Ay, Dios mío. Eso quedó cómico, man. ¿Querés por aquí o por acá? Ah, mira, pues sí. Todo rápido. Dale, te espero. A ver quién está en comisaría. Ay, me duele hasta la cabeza, tanto que me reí. Ese es el borador. Le vamos a poner rompepuerta. Miau. A ver si tenemos comida. Yo no sé si tengo comida. Sí, tengo comida. Las balas para aquí. Vamos a poner. Ese helado lleva aquí un mes. No se ha derretido todavía. El helado no se ha derretido todavía. Ay, Dios. Sácatelo. ¿Qué pasó? Sácasela. ¿Qué pasa aquí? Dímelo. Sáquemela, Gau. Está muy chiquito para sacarla. Está muy chiquito. Yo saco cosas grandes, no con todos ustedes. Son chiquititos eso de... no, de todo tienen chiquitito. Y una moto camina como que no te pesa, imagínate. Y dímelo, ¿cómo está? Ey, traí. O sea, dando la vuelta por ahí. Cheverón. A ver si hay acción hoy. Hoy vengo, chaval. ¿Ah? Vengas o no, conmigo no. Vengo a joder con todo el mundo. No, vengo a joder con los que están afuera ya jodiendo. Exacto, pero está afuera y con la afuera. Con todo el mundo. ya está viendo la comida. Venga. Ah, bueno. Se salvó el chico, se comió una luz, lo paré y me dijo, ¿sabes quién soy? Yo no. ¿Sabes por qué te aparecí? Me comí la luz, es que tengo la comida de usted, pero venga, se lo voy a cortar. ¡Véngase conmigo! Pues dale, hablamos. Voy a por ahí, joder. ¿Dónde está este? ¿Eh? ¡Ay, me caigo, carajo! ¿Qué pasó ese? Membresía, membresía. Jefe, membresía tengo la membresía. ¿De qué? Del gimnasio. No, yo tengo una ya. ¿Tiene? Sí, yo tengo, no, gracias. Pero una, pero la mujer, Gau. Nada, eso es lo malo. Ya, no tengo mujer. Y si la tuviera, pues, tiene que comprarla a ella. Bueno, entonces, es lo malo. bueno, sí. Bueno, sí, es lo bueno. Pero como quiera, si la tuviera, tiene que comprarla a ella, yo no. ¿Entiendes? Pero esa... Castillo ni va al gimnasio. Ya, yo no voy al gimnasio. ¿Para qué? Mira ese musculazo que tengo. Castillo lo va a tomarse foto al gimnasio. ¿Qué va a hacer? Sí, sí. ¿Va solamente a tomarse fotos? Hola, a tomarse fotos. Ve y coge las peces y corre, lo que hace que sube. ¡Ey! ¿Estás bien? Pero vete, pasa. ¿Estás bien? ¿Nos vamos? Sí, es que vi algo. Uy. ¿Me viste a mí? No, a ti no, quítate. Quítate. Quítate, guay. ¡Ah! Ahí ponemos la pistola ahí. Quítate. Ay, Eduardo. A pensar que es un revolú ahí de mujeres. ¿Oh, sí? Sí. Pronto va a explotar una vina ahí. Y yo no quiero estar cuando explote. No, se dejan de las mujeres y los compañeros las cogen. Oh. Más nada te digo. Damn. No me lo puedo. Es más, pásate para el hospital. Quiero ver si ella está allí. Hombre, ya. Ay, de lo conocen. A que vea, papi. Bueno, están los canguros sueltos. Sí, tienen que tener cuidado. ¿Qué diablo pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, se escucha el disparo por aquí cerca. Bien, pues, ni modo. ¿Vamos para ese código o qué? Sí, ahora lo tiro por el radio. Dale, vamos allá. Después te cuento. De cuadro. Vamos allá.
No te escucho, no habla por ahí. De ser posible, sí, mande. Sí, creo que ya, ya pronto lo arreglo. Dale. Tiene su 10-20. ¿A dónde es? Llegué por buen camino. Dispatch. Unión 10, que le haga 6 a Don. A Don 10. Que te tiren el 10-20. Compañero. Digamos. Estamos detrás de usted. Oh, están detrás mío, por favor. Sí, estamos ya tarde. No, vengan sin sirena. No, somos nosotros. Esto es disparo, ok. Cero por los árboles. ¿Seguro que no son ustedes? Yo lo estoy escuchando a ustedes, sí. Nope. Si vienen con los biombos prendidos, apáguenlo. No somos nosotros. Ok. Ya estoy aquí, ya me metí aquí, vamos a atender. Vamos a darle aquí. Saquen SMG si las tienen puestas. Ya cuatro. El aviso decía armas largas. Al parecer el aviso es del... Yo creo que está... De abajo. La costa. Sí, de la costa. Es 4. Seguir vigilando el perímetro arriba. Ustedes sigan y velen abajo. Me caigo por ahí y me mato. Arriba al parecer no hay nada. En los arbustos. Tampoco aquí hay nada. Ah, veo tres lanchas aquí y un civil muerto sujeto. ¿Dónde está? Síguelo para dirección este. Oh, 10-4. 10-0 cuando baje, Ruiz. Sí, ten cuidado que puede ser una carna. Veo varios militares abatidos. El 4, sí. En esta por aquí cerca. A menos que sea. Voy a subirla a ver si lo veo del otro ángulo. 10-4, yo voy a bajarla allá abajo, a ver. No. No. ¡Ah! ¡Uf! ¡Carajo! Me caí de la piedra, estoy bien. ¡Uf! Solamente la espalda. Ya estoy aquí, cerca a la rancha, no veo a nadie. Veo a alguien nadando. No. Veo a alguien. Oh, al parecer es un militar. Sí, un militar. Parece que viene a chequearla, a ver. Alguien ve 10-5. No veo nada. Vamos a dejarle meditar, si lo apunto es capaz que me mate. Voy a intentar bajar contigo. 10-4. Voy a chequear el estrellado de aquí de la piedra. Nada. Negativo. Nada. Solamente el militar. Y tres militares muertos.
4. Verifica las lanchas a ver qué contenido hay. Porque por algo los mataron. Tenemos que ver. Vacía. Vamos a ver si en el motor hay algo. Vacía. Falta una más, voy a chequear esta. No, esas están vacías. Las tres están vacías, no hay nada. Sí, las tres están vacías. José Nieve, gracias por seguir la página. Algo estaban haciendo aquí, hay aquí por ahí que está haciendo. Corrieron bien duro. Sí. Y no hay huella, Yo veo huella por aquí era. Huella, huella, huella. ¿Son las mías? Sí. No, son las mías. Sí. No. Hay huella. No, sí, son las mías. Por aquí sigue, ¿no? Mira, por aquí. Y subieron. Subieron por aquí. Por aquí subieron. Ok. Hasta aquí llega la huella. Bueno, tenemos que volver entonces. Vamos a ver por dónde se puede. Como que no, ten cuidado que por ahí estás por ahí. Sí. Yo necesito ir al gym porque yo me canso demasiado rápido. Tengo que hacer pesa, correr. Tengo que coger un día solamente para ir al gym. Saludos a los que están por ahí, mi gente, puede compartir mi página. Se lo agradeceré un montón. Eso llegaron y arrancaron a las millas. Pueden haber venido. Sí, sea lo que sea que tenían eso. Ahí hay gente, Está bien, yo creo que esos son. Yo creo que estaban ahí, eso no. Esos son ciudadanos. Esos ciudadanos, sí. Vamos para allá. Sí. Creo que sí, no cheque, con esas dos motoras. Bueno, caballero. ¿Ustedes han visto algo sospechoso por aquí? Dijo que no, pero. Dijo que no, ahí. Podré. Sí. Métale las patas esas. Parece que lo estaban esperando ya. Sí, parece que emboscaron a los... Sí. A los militares. Parece que los militares iban a hacer algo y... Sí. Y lo cogieron. Ya lo bajamos muy bajo, ¿viste? Sí. No, para la próxima ya sabemos que entonces no nos partíamos tan arriba. Sí, lo dejamos por lo menos aquí. Porque sí. Por ahí está la entradita, ¿viste? Ya sabemos que hay una entrada por ahí. ¿Qué es eso? ¿Estás brincando? ¿Vieron eso? ¿Estaba brincando por ahí? Mira un conejo. Voy a llevármelo para hacer fricasé. Bueno, compañero, me regreso a mi presencia. 10-4. Un trabajo. Dice que está allá frente. ¿La viste? Gírala. Pero paró ahí. ¿Hay alguien parado ahí?
Ahí dos. A lo mejor trabajan ahí, tienen que estar trabajando ahí porque están fumando. A lo mejor trabajan ahí. Rui, tu seguro social. Rui. 53. Es para actualizarte el trabajo. Todavía sigue como estudiante dentro. Y a mí súbeme lo que pasó. ¿Cómo fue? User left your channel. ¡Cadete! ¿50 y qué dijiste? 53, pero te verifico algo ahora porque el jefe me había escrito que estaba bregando con esa. Oh, ah, bueno, pues está bien, pues entonces es para eso mismo, tranquilo. Si él ya te escribió, pues mejor. User left your channel. Ay, 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 ay. Ahora sí que allí iba a hacer, se me olvidó. El diablo. ¿Qué pasó ahí? Ay, mi madre. Cojo tan loco, ¿eh? Sí, bastante. Agüita suele ser. He comido la luz. Qué listo. Me paró ahí, pero la otra no. Gracias, gracias. Mira, que la gracias al Dino. Ay, Dios. Me matan bojachos que. Gracias al Dino. A veces pasan mandado por aquí. Coño, estas tabletas de ahora como nos cambiaron como que no sé la internet o algo, porque ahora va un poco mejor. ¿Verdad que sí? Como que se ve más brillante. A ver algo. Se harán tan tan, coño, ¿dónde está la gente aquí? No. Bien. O sea, vamos para plaza, quiero hablar con gente hoy. Estoy bien social yo. Mira ese con la guitarrita. Voy para allá a ver lo que hay. A ver qué canta, a ver qué canta. Mira, mira. Eso. El señor le da con la guitarra ahí. Que vea. Eso. A ver, ahí. ¿Y estas dos ambulancias? Cambiaron la ambulancia, era esa. Vamos a chequearla. ¿Qué pasó aquí? No sé, voy a preguntar. ¿Todo bien? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! Provoca que mi sobrina me mata.
Saludos. Yo iba a decir hola, Mambrú. Es mi hermano, no sé yo. ¿Y qué pasó? ¿Que vinieron así? ¿Qué? ¿A chequear? Te perdono, que es mi hermano. Ay, ok, está bien. Me disculpo. Buena sobrina, ¿cómo estás, sobrina? Te cuide. ¿También? Bien, tío, bien. Alegro. ¿Y esa? ¿Nueva? ¿Viste? Año, el gobierno está dando chopa a ustedes, pero no para nosotros. ¿Qué está pasando, nene? ¿Cómo que yo me voy a quejar? ¿Qué están aquí todo? Pues venimos a ofrecer los servicios médicos del hospital, ya que nadie le quiere ir al hospital. Venimos a donde ellos. Si Mahoma no quiere ir a la montaña viene a Mahoma. Exactamente. Sí, ese señor está muy activo. Eso es así. Estamos haciendo transfusiones de sangre. Yo no quiero eso. Pues mira. Y yo, pues si donar sangre es bueno para los. No. Me seventé la patrulla. No. Estoy bien. No me quiero dormir. ¿Tengo la vuelta de Olga? No sé, ¿algún día pasa algo? Sí, yo sí. Ok. Pues un día me pasa algo, si se necesita lo coges, todo lo que quieras. Sí, porque es que Gao no sabe pegar el freno. Mi hermano. Yo. Desesperado que se. ¿Quién está cagado? Ey, un poco de respeto, ¿ok? O te matute. Matute. Gaut. ¿Cómo se llama, señorita? Gaut. ¿Es tu nombre? Ese es mi nombre, Gaut. ¿Y por qué yo te estoy... Me dice Matute. ¿Por qué yo te sigo diciendo Matute? Pues no sé, pues está bien. Tranquilo. Ah, bueno. ¿Que Matute no es tu nombre en serio? No. La primera vez que me vio me dio Matute. Pues se quedó así, Matute. Yo llevo ya un año y pico diciéndole Matute. Diciéndole Matute. Y ahora me entero que se llama Gao. ¿Dónde está? Ah, tú eres el del chiste. ¿Cuál chiste? Dígalo. Ah, pues escúchame. A ver. Esto era un nene que se llamaba Gao. Ajá. Y siempre llegaba tarde a la clase. Sí, Bartolo. Por la mañana. Ajá. Y la maestra un día empezó con la clase de español. Uh-huh. Y a jato llega Gao y toca la puerta, tú sabes. Ya sé. Y viene la... No, ya lo voy a terminar, déjame. Míralo. Y viene la maestra y dice, ¿quién toca? Y él dice, toca Gao. Y va la maestra y era Gao, tú sabes. Sí, toca Gao, yo no estaba cagado nada. A los par de días la maestra empieza con la clase de inglés y llega Gao tarde y toca la puerta y viene la maestra y grita, who touching? Touching Gao. ¿Eh? Tú eres el del chiste, ¿eh, Gao? Sí, yo sé que me lo habían dicho ya. Estaba buena esa. Sí. Caballero, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Necesita ayuda? Está parqueado doble, por favor, y mueva la guagua. Usted me vio que fui yo que la parqué para que me mande a mí. Bueno, pues su compañero. Mueve la guagua, gracias. Mueve la guagua, solamente mueve la guagua y ya. Dele la multa a Diego, dele la multa a Diego. No, buen bote, venía a ver si todo bien. Viraje en un ahí. Mira, que salen contra el tránsito. Escúchame, oficiales, que ustedes se pasan con estrés todo el día. Tengo los cigajillitos para que le baje el estrés. No, yo no tengo estrés. Cruzó la doble vía. La doble línea. Mira, y de comida y bebida, ¿están bien toditos? Sí, estamos bien. Si tienen café, te los compro todos. Bueno, vamos a buscar gente, vamos. Pero tengo bombones que quitan la ansiedad. Nah. ¿Cómo que? Deja de fumar, te hace daño. Tío, que tengo ansiedad. Ah, bien, pero hay otras cosas de la ansiedad. Dulce, comida, galletas, bombones. Pero los dulces engordan, el cigarrillo no. Tú no engordas, eres como yo, por más que como somos flaquitos. Sí, cigajillo y... Pero llevo días que no voy al gimnasio, tío. Bueno, pero gimnasio, necesita... ¿Tiene el de para entrar? Sí, tengo. Ah, bueno. Tenemos donas. ¿Tienes donas? Sí. Yo quiero. ¿Cuántas necesitas? Dame 5 donitas. Ahora
ahora mismo, papá. O sea que va bueno con las donas, una falta de China bien fea. Me da 5 donitas también. Y él las paga. Ahí está, se la da ahí, que le digo que tiene las donas ahí. Okay. Yo tengo los bombones, ¿quieren 5 bombones también? No, son buenos. No, quiero las donitas. Pero se la cobra ahí aquí está, a mi compañero. Le pasé la facturita, ahora le voy a dar. Usted le da la dona de él. Yo le voy a dar la donita. Acá hay que la música sigue tocando ya, no se cansa. Sí. Son músicos. Ahí estamos, patrón. Un placer. ¿Tú estás bien? Coño, Gao, tú eres bien listo. ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Qué pasó? Pásame las 5 donas. ¿Segura? Sí, sí. Ahí está, gracias, vámonos ya. Ay, gracias. Hola, Domi. Ah, ¿cómo estás? Ahí. ¿Todo bien? Vamos. Vamos para ahí. ¿Y Bartolo? Se fue. Se fue, no sé para dónde. Ahí está, era la plaza, sí. Guaguita la solita de la policía, ¿eh? Y los otros con este carro que cada vez que se abre la puerta se rompe. Gao, para tu momento. Mira un momento. Mira para la derecha, izquierda, derecha. Plaza. Parquear, no, parquear. Oh, escucho tiro. Quédate aquí. Otra vez la puerta, la puertita. ¿Dónde estás tiro? ¿Quién tira tiro? Escucho tiro en plaza. Escuchando tiro, no sé, están por plaza los tiros. ¿Está bien, compañero? Indican que es atrás de plaza, como en dirección a banco. 10-4, dame cambiarle la patrulla que rompiste la puerta. Deja la puerta quieta. Voy para allá. ¿Detrás del banco? Sí. Él me dijo como para el banco, pero estoy revisando. Sobre las personas que dispararon. Están diciendo que detrás del banco. Unas personas dijeron. ¿Del fleca? 10-4. Estoy aquí, a ver si hay eco. 10-4. Y vayan con 10-0. Informo, aquí no hay nadie detrás del banco. 10-4. ¿Qué va, papi? Viene y se dispara y ya se van. O sea, estoy al lado de las ambulancias. Te busco ahora. I don't know. ¿Qué te dicen, tío? ¿Qué te dice? Tengo Titi. Come on. Tengo Titi pick it up. I don't know what you're talking about. Voy para allá ahora. De 4. No hay nada aquí, no hay nada en. Veo aquí la bicicleta enmascarado. ¿Dónde está? ¿En dónde lo viste? Vente, montate. Me monta, espérame. Una bicicleta, tiene máscara roja. Voy por aquí.
Me hablo allí al frente, en, para la tienda de ropa. A ver, si me vio, yo creo que se ha quitado. Adiós, pero... Sí, sí, tiene una máscara. No, sí, tiene una máscara. No, si no tiene, no tiene. No. ¿Estás bien? Ah, pues está ahí. Gracias. Ah. Bueno. Yo creo que tiene una máscara. Ay, no sé, eso fue bien raro porque me él disparó y sí, ¡buah! Pero desapareció. Es que es la cosa, yo viré porque estoy viendo aquí en la parte de atrás en los asientos hay una bolsa de marihuana. Vamos, ya, perdona, está haciendo. Pues te decía que... que estoy aquí. Cuando estábamos yéndonos de plaza, ajá, me da con virarme para atrás y veo una bolsa de marihuana en los asientos de atrás. ¿En serio? Y por eso yo dije, pero ¿y quién diablos? Mi lógica fue que alguien la tiró. Uh-huh. Escucha, dispara, dispara otra vez. Dale, dale. Informa. Visualización, ¿tienen? Me están dando. ¿Dónde? 10-20, ¿dónde? ¿10-20? Dale, 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 dale. ¿Dónde, dónde? Ponlo, ponlo, ponlo. Aquí, aquí, párate aquí al flega, lado. Párate el flega. Párate aquí, párate aquí. Que tiene. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Por un rip de largo. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está Castillo? Drake para la ira, me copia. ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, estoy bien. Me dieron cuando estaba montada en la motora. ¿Pero quién, quién? Sí, otra vez, otra vez, otra vez, a la izquierda. Está en un techo. Tercer blanco. Está en un techo, cuidado. Está en un techo al lado del piso patera. Dispatch, muévenos a Ata 01. Ahora lo muevo, dame un segundo, voy a cubrirme. ¿Dónde está, compañero? ¿Dónde está? Estoy en fleca. Ok, ¿qué edificio está? ¿Que está frente a nosotros? User was moved to your channel. 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 Bien, creo que estamos todos aquí. G4. Ok, informo. Está en el piso frente, en el techo frente a piso patera. ¿Dónde están los apartamentos? Procedo a subirme, procedo a subirme en un techo. Cuatro. Me estoy subiendo en piso patera, literalmente. Yo te estoy viendo. Bien. Ya lo veo. Lo veo, creo que ya me veo que estoy subiendo, ya me veo que estoy subiendo. Subo más rápido. Vamos a despistarlo. Me estoy tomando altura, cúrame, cúrame, estoy tomando G4, altura. G4, dale. Hay una batida allá en el techo, veo una persona batida en el techo. Dos personas batidas en el techo. Es que espero que le eres tú. 4. Bien, informo. Desde aquí se ve una persona batida, dos abatidos. Verifico si queda alguien más. Voy a acompañar el curado. Alguien que suba por las escaleras que están al lado de ese edificio. Que alguien suba a ese edificio. Yo lo cubro desde el piso patera.
Y es 4, voy. Subiendo. Okay, la persona que está abatida. Está abatida. Pueden subir. Cuidado los otros techos. Acuérdense que estamos todos mirando para arriba. Que sí, no vaya a saber quién abajo. Aquí un carro. Hagan perímetro. Todo el que se acerque, que vean. En sus pechos se disparenle. Y es 4. Vamos a ver qué pasa. Déjame poner el carro en el medio de la carretera. Carro violeta, frenando. Por donde yo estoy. Interrogo, ¿alguien puede subir a ese techo? Estoy tratando, pero... Hay quien dijo que está subiendo. Ok, no sé las qué. Escaleras están detrás del... No, está el callejón. ¿Detrás del callejón? Sí, atrás del edificio. Ruiz, en el callejón. Sube por el callejón, hay unas escaleras por ahí. 10-4. La persona que está batida. No veo más nadie. Hagan un perímetro bastante largo. ¡No! Diablo, que llevo uno ahí. ¿Qué pasó? Cúbreme, lo busca. Castillo, cúbreme, busca el compañero. ¿Dónde hay? ¿Dónde está? Se cayó de arriba. ¿Cuánto hay? ¿Uno en el techo? Estoy subiendo. Ese último código, uno. Oh, hay personas armadas en plaza, cuidado. Estoy en uno de los edificios al lado norte. Tengo dos civiles muertos. Motora. Pasando. Motora, tengo una motora. Sí, yo la estoy viendo aquí. Ok. Pasaron dos. Necesitan la ambulancia para llevarla, que aquí hay una ambulancia en plaza. El compañero cayó, parece, encima del edificio que está por abajo, entonces es imposible buscar. Gao, ¿estás en plaza? Sí, estoy aquí al lado del banco. Los MS a 15. Yo estoy en plaza, están los MS aquí. Que no vengan hasta que esté seguro el área. A menos que vengan con un oficial. No la arriesgue, no la arriesgue. Yo les voy a comunicar para que se queden aquí. Ay, caro. Cuidado. ¿Cuántos hay? Solamente queda uno, ¿verdad? Aquí recoge el compañero ya. Voy con él. De 4. Me están dando. Puedo usar la MSG si la tiene, ¿ok? No la tengo. Ok. Ten cuidado por ahí, dame un segundito. Hay uno detrás del banco. Por detrás del banco. Freca. Cubre yo, cubro por acá. Por la izquierda, por la derecha, perdón. Tenemos uno detrás de Fleca. Sí, los paramédicos me dijeron que se van a mantener aquí en el parking de plaza. Esperando que nosotros le avisemos. Necesito apoyo. Si hay alguien por aquí cerca detrás del banco. Hay uno de entrada del banco de Fleca. Sí, por aquí. Ten cuidado que está armado. Estoy a frente del banco. No sé si se atrapó en un techo. Vente, móntate. O algo, porque no lo veo. Está por detrás, dale. Por aquí. Y a ver si no te atrapó el techo. No sé. Párate aquí, voy a atraparme, a ver. Dale, cuidado. Párate aquí. Dale. Baja acá. Dale, que voy con ella. Espérame. Tengan cuidado ustedes dos allá arriba. Ya es cuatro. Aquí tengo el compañero ya. No, nada aquí. No, nada. No tengo visión. ¿Dónde estás, Pérez? Tenía una camisa blanca, ¿verdad? Aquí en la esquina al lado. Tírame el 10-20 para llevarte a donde están los paramédicos.
Puede estar metido en un carro de eso. Yo estoy aquí enfrente de la madre. ¿Dónde están los paramédicos? Están en plaza. Yo les dije que se quedaran ahí. Ángel, gracias por el like, Ángel. La guagua morada está pasando bien lenta. Sí, tengo una motora con un chamaco con ropa azul. ¿Alguien está al lado de los MS? Yo estaba cerca, dígame. No, era para... Me están dando otra vez. 10-0. ¿Dónde? 10-0. ¿En qué techo? Diablo, es que... ¿Dónde está Fleca? Aquí, mira el carro. Móntate, compañero. Voy para allá, escóndete, que voy a subir para allá. ¿Estás bien? Sí, pero bien? Me están dando del techo. Espérate, voy. ¿Dónde está? ¿Cuál techo que te están dando? Necesito saber el techo. Sí, ya envié mi 1020, pero okay. Él está en el edificio de Oles, que no sé cómo. Esas patrullas que. Ay. Te dejo. Está bien. Sí, yo voy a ver si le está metiendo. Está frente de nosotros. En el edificio de allá, sí. Ok. De cero a todito. Tengan cuidado que hay uno encima del techo donde está Fleca por ahí, pero eso es edificio. Nadie puede subir a un techo más alto, no sé. Está encima de mí. Diablo, mano, está encima de mí. Compañero, ¿dónde están? Yo estoy al lado de usted. Yo sé. Yo estoy abajo dando ronda. Dando 16. Yo estoy en el centro de plaza aquí. Viendo. Escucho motora. ¿Alguien tiene visual? El que está disparando está en el techo. Me estaba dando a mí acá. Pero yo no puedo, o sea, no le puedo dar porque está más arriba que yo. Yo tengo una motora acá abajo dando ronda y puede ser que le esté hablando a ellos arriba. Porque está dando vuelta por donde nosotros estamos. Bueno, ¿qué sucedió? Sí. 19. Hay otro compañero batido que lo estoy yendo para. Se formó un tiroteo desde los techos para abajo en plaza. Un 2-15. Le empezaron. No sé. 2-15 a Leira. No sé si aquí puede subir una. Si aquí puede subir esa escalera. ¿Mantienen todavía personas o 15? Bueno, hay alguien en un techo trepado, pero. Bueno, ¿todavía? ¿Cuál de los techos? ¿Me puede identificar el...? Sí, donde está el banco, arriba de esos techos. Exactamente detrás. El banco. Creo usted que ve sí. Mi referencia, ¿no? Un momento. La referencia donde hay dos referencias, los edificios que están en los apartamentos. Si te metes por detrás de Fleca, hay esos edificios ahí arriba. Está por donde está el letrero bien grande que dice E, una E bien grande. Ese edificio es el que tú dices.
Mira, si tú ves el GPA aquí, tú vas a ver mi referencia y la referencia de Gaud. Él está al frente, donde se ven dos edificios. Pues está, si usted lo ve, a mano derecha, en el edificio derecho. El color, el de crema. No, clarito, no oscuro. Más o menos, más oscurito. Vale, mi pregunta actual es, ¿quién se mantienen bien todos o hay algún persona, algún oficial herido? Sí, hay herido. El último creo que yo lo llevé ya a la mesa. Sí, él fue que se repaló de un techo. No, había otro después. ¿Quién está subiendo hacia el techo? No sé, chequéate. Oh, tú estás aquí. Okay. Sí, porque me están tirando, mira, de acá, mira. ¿Pero te siguen disparando? ¿De dónde? Ahora mismo no. Ahí viene alguien, escucho a alguien subiendo. Cuidado. Ese caray. Caray, ok. Usted me ve, caray. ¿Necesita que me acerque o no? Pregunta. ¿Necesitan apoyo más superior o no? Sí. A ver. Yo no sé si ellos sigan en ese techo porque es que no se han bajado. No. Tienen que estar en el techo. Ellos no se pueden bajar porque la única escalera que hay es de frente. Esas dos que están ahí. No se han bajado porque yo sigo dando vueltas por la zona. O traté de subir por la escalera. Podemos subir la escalera, a ver. Estamos solo. El 4. Cuidado. Sigue subiendo, que no veo. Es que está subiendo por el edificio de ladrillo, ese garaje. Ese mismo, sí. Sube. Él estaba en el de acá, en el cremita, clarito. Cuidado cuando va subiendo por ahí. Pero fíjate que por allí no hayan otra escalera. No, yo creo que no hay más escalera por frente. ¿Por qué hay una referencia en rojo? Me interrogo, ¿quién es la referencia en rojo? Vale, gracias. No sé. Vale. No puede ser. Vale, ¿qué están buscando? Dos individuos. Había era un señor de camisa como gris porque me pasó por el lado. Aquí no hay nadie. No. Voy a subir el edificio que está atrás de la pared. Yo voy a subir un edificio a ver si lo veo ahí. No, sí, lo veo yo. Yo estoy en el helicóptero. ¿No hay nadie en el techo entonces? No. Ah, pues bien, pues se fueron volando. Se lo llevaron. ¡Oh! No puedo bajar la escalera, ¿qué pasó? Por favor, bajemos como personas normales, señores. 4. Oh, disparo. Disparo. ¿Dónde fueron los tiros? Aquí, Drake. ¿Pasó el tiro otra vez? Sí. No me jodas. ¿De 10-20? En el mismo lugar. No me jodas, ¿en serio? Sí. Pero como que se mueve como de un cantito a otro, brinca para el otro techo. Ruben conmigo. Vamos a callar otra vez. Vamos por ahí. Exacto, eso te iba a decir. Ya estoy en un edificio aquí, señores, y no veo nada. Si no encontramos a nadie, lamentablemente no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? Me dispararon a mí, pero... Lo anteriormente mencionado, si están disparando, la pregunta es ¿de dónde? Estoy dando vueltas en el helicóptero. ¿Y no ves a nadie en el techo? No. Eso es lo raro, porque ellos estaban en el techo. Bien, Wes, te informo. Hace un rato, antes de que yo me cayera del techo, porque me enredé con los pies, había un sujeto disparándonos desde piso patera, pero el edificio de al lado, que era hacia plaza. Se abatió, creo que ya lo fueron a recoger, pero supuestamente nuevamente hay tiro. Y supuestamente en esa misma área otra vez. Yo estoy con él, con Ruiz, para subir al techo a ver qué podemos ver. Que no hay nadie, por eso, tío.
y hay muchos avisos. Pues lo mismo, no vamos a buscar algo que no vamos a encontrar, no sé si me explico. Sí. Más cuando no están y volvieron a disparar y tal. ¿Se encuentran todos bien entonces? Sí, solamente a mi chaleco. Perfecto, pues se recambia el chaleco en comisaría. Rui, ¿dónde está Rui? Rui está conmigo en el edificio. ¿Quién es la patrulla mía? ¿Quién es el oficial que está en garaje central? Creo que es Eduardo, que estaba también herido. Está con los MS. Ruiz, aquí no veo nada. So, vámonos. Eduardo se va a estar yendo con una ambulancia. Así que supondré que es. Es alguien atacando el Serpi, hermano. Yo creo que sí, porque... no me joda. ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás del banco, detrás de fleca. 10-4. Yo creo que la mataron. No, está aquí. Estoy bien, pero... Quédate en la calle. ¿Cómo diablo? Cuidado, están en el techo. Los tiraron a mi agaray en el carro. Ney, ¿lo visualiza? No sé dónde mierda están, ese es el problema. Yo tiro un 10-20. En el techo de ahí, de mi 10-20, ahí están. Está en el techo del edificio blanco que está detrás del fleca. Sí. Pues si yo estaba ahí ahora mismo y me bajé de ahí. Pues ahí los tiraron. ¿Alguien va corriendo con un pantalón blanco? Está abajo. ¿Y cómo de entre ellos bajan tan rápido? Es que por ahí no se puede subir, ¿me entiendes? En el techo donde ellos están no se puede subir. Por eso te digo yo, no tiene ningún tipo de escalera, no sé cómo lo hicieron, ¿me entiendes? No tiene entrada ni escalera. ¿Dónde está? Ellos te dispararon acá, ¿no? Te voy a tirar el edificio. Pues, ahí, en ese edificio donde usted está. Ahí, pues, en ese edificio nos tiraron. Sí. ¿Tú tienes el helicóptero ahí para tirarte 320? Nosotros estamos debajo. Estoy encima tuyo. Ah, pues. Ahí en la esquinita donde está la palmita, en esa esquinita atrás, ahí fue que los tiraron. Pero estamos visualizando para ahí, no vemos a nadie ahora. ¿Qué cojones? La Cherokee está dando vueltas hace rato, ¿verdad? ¿Una Cherokee submarina? Sí. Violeta. Violeta, ajá. Ok. Uno diciéndole que se retire y ellos no entienden. ¿Y eso más? Sigo sin ver a nadie. Ven, te voy a buscar porque te monté rápido y... ¿Te subiste, Castillo? Tengo aquí un Fortress también dando vueltas por acá atrás, por el Ammunition. Yo lo vi. Cada persona que ven rondando, si no se salen a la primera, díganle que los llevan arrestados. Porque hay que amenazarlos porque si no, no se van. Sí, ya yo le ya lo veo, tengo visualización del 4. Sí, vuelve a dar la vuelta. Cuidado para los que están frente al fleca. Vuelve a dar la vuelta. Disparo. Si no, dispararle al piso para que vea que no estamos jugando. Pero mira la escalerita aquí donde se subieron ellos. Esa escalerita no es. No, porque en ese techo yo estaba trepado. Yo estaba trepado ahí. Ellos están en el otro lado acá. Ah, ya. Diante, mira este sin mente, huele bicho. Retírese, por favor. Venga. Espérate que se me dañó. Pucho, retírate. ¡Oh! Ahí hay alguien volando. ¡De María!
Estoy subiendo un tejado, que si ven a alguien soy yo. Dale. El helicóptero no se ve. El que está volando es Wes. El helicóptero no se ve, yo no sé. Leira, ten cuidado con el carro negro que está al frente. La guagua negra. Pasa una guagua negra. Coño, pero qué imposible, bro. No veo nada, no puede ser. Yo no visualizo nada desde el tejado, pero nada, absolutamente nada visualizo. Es que estoy dando la vuelta para ver si me disparan y nada. Nate. No está aquí. Estoy viendo a Nate en un tejado con una mujer de blanco. Él anda en el... Te escucho, compañero. Te escucho. Gao, ¿cómo te escuchas mi garganta? Ahora está bien. ¿Normal? Sí, normal, como robot. Como te dicen a ti, yeah. Robot. ¿Tú crees que sea un hacker? Pues andaba en el águila. Ok. Pero no sé, en verdad yo no... ¡Yankee! ¡Dá esa gracia! ¡Se ve todo el libro donde que estamos ready para arrancar! No disparan. Era este, otra vez la guagua negra, cura con la BM esa negra. Situación, 10:40. ¿Ven algo? Negativo. 10:05. Yo chequeé todos los rufos y... Yo me trepé encima del fleca y no había nada. Vi a Ney solamente con una mujer de blanco, pero después de ahí nada. Pues no hay nadie, vámonos. Vamos a retirar del área ya. Sí, lo vamos a seguir arriesgándonos aquí. Sí, 10:04. User joined your channel. Jonathan. Señores. Ese eres tú, ¿verdad? Señores. Sí. Retomen patrullaje según lo correspondiente, ¿de acuerdo? Yo me encargo con el helicóptero de revisar todo, ¿de acuerdo? No se preocupen. Retomen patrullaje correspondiente. 10:04. Desde frecuencias de radio. User left your channel. Están tirando de nuevo. Otra vez. No se preocupe, siga. Móntate, voy a llevarte conmigo. Yo. Saqué la pistola y había. Hay una señora aquí mirándome. Ponte claro. Oh, ese no es Ruiz. El de la señora. Móntate, Ruiz, móntate. Drake. Mi garganta. Llévame a comisaría. Súper mejor ahora. No hay más ningún compañero por ahí. ¿Eres tú? No, hay una Mary aquí en el mismo momento. Pues, yo tiroteo. Pues. Sí, fui yo que me salió uno aquí con un fusil a ti matarme. No, pero no se preocupen, ya está en el suelo. Pues dijo que retomáramos código 2. Pero... ¿cómo que no se preocupen, no se preocupen? Sí, ha salido uno medio rarito. ¿Realmente? Okay. Ya. Perfecto, señores, retomen patrullaje. Yo voy a proceder a ser mi 10-10, comandante. ¿Qué sería, ¿Qué pasaría, bro? Porque la persona que realice su 10-10, retomar patrullaje como... Perdón, la persona que realice su 10-10, realice su 10-10. ¿Qué digo? User left your channel. Los demás, retomar sus alas, señores, por favor. Cuatro. Dirige.
No se ve. ¿No se ve qué? La patrulla. Otra vez lo mismo. Venga ahora. No. What the fuck? No, tampoco. ¿Y ahora? No. Diablo. Empezaron a joder las patrullas. Yo creo que hay un hacker por ahí jodiendo. Yo creo que tienen que ser un hacker por ahí jodiendo. Hágate otra tú, a ver. Nope. La voy a llevar a la guarda, Lee. A ver. Poco. ¿Me ve o no me ve con la patrulla? No, estoy acá en garaje. Oh. Si no cogemos esa que está ahí, la dejarán ahí. Me veo. No. Todos los carros están así otra vez. Ay, joder. Oh, sí, todito. Saqué todos los carros y nada. Sí, te está tragando la tierra ahora mismo. ¿Y ahora? Ahora te veo normal. Te bajaste del coche, ¿no? Ese es el carro, sí. Ese es el coche, está jodido. Todos están así. Saqué todos los carros y todos están así otra vez. Y esta, ven. No, esa la veo. Voy a guardarlo. Dale. Pero no sé qué sea. Ven, ven, yo saco. Espera, espera. Vamos a sacar una. Yo voy a sacar una también, a ver si la ve. ¡Vera, vera! ¡Pero qué apuro! ¿Quién fue ese? ¿Se veía? Sí. Adiós, pues. Ah, bueno. Nope. A ver. Nope. Que sale esa patrulla, que va. Y la grasa que vos sacó la mía. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ah, oh, vente ya. Coño, ¿qué pasa? Sí, ahora. No sé qué está pasando. Te veo, te veo. Dale. ¿Puede que sea un hacker que esté jodiendo? No, más seguro. Pero eso lo cuella ahí. Ay, mi madre.
Vente. Date. ¿Todo bien, oficial? Sí, como mueve el carro de ahí, echa una papa que el carro. Ah, puedes moverlo, por favor. Espérate. Gracias. Echa una papa que el carro, usted lo sabe. Pero con educación, oficial. No, estoy hablando bien, te estoy diciendo que no para parquear el carro. Sí, oh, sí, mala mía, por favor, aproxima, no parquear el carro ahí, papá. Gracias. De nada, papá. Muy estoy amable de su parte. Vale, pues, sí, está claro, lindo el carro. Gracias. Porque he salido de una vuelta y di 300. No, así tomo todo. Bueno, gracias, oficial. Dale, sí, cuídate. Mi compañero, ¿dónde está? Joder, ahora ya. Múntate, vente. ¿Era ese ahí? Parate ese por lo que hizo. ¿Cuál? Este está frente a nosotros. ¿Era quién es? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿También? Ahora, espera. No, lo que pasa es que, papi, tengo problemas en los ojos. Oh, ok, arribita. No, de verdad. Sí, dolor de cabeza. Papi, vete una panadol. Sí, pero bien cabrón. Por ese pedazo estaba bien cabrón, güey. Le decimos que de momento está aquí, de momento hizo acá. Sí, yo dije, pero ven acá. Yo juraba que iba a frenar cuando veo, güey, pa. Frené aquí en el medio. Dale, papá, tranquilo. Yo no sé si te pasa lo mismo, ¿no te pasa lo mismo? Sí, a veces. Ah, bueno. Aquí, Mira, me quiero ir preso yo. Vamos a ese de último código. Ya. Armas largas. Como sean los cabrones edificios. Nada, me voy. Ya le dijiste a... Sí. Oye, no te escucho, mano, arreglalo. Sí, eso lo voy a arreglar en la radio Motorola esta. Dale, la Motorola. Y también eso del pss, pss, yo quiero cambiarlo también. Eso sí, eso te puede ayudar. Creo que caray. ¿Tú sabes? ¿O caray? Porque son bien medio complicados. No te pegues tanto. Oye. Por si acaso. Fue en el garaje. Aquí dispatch 00 para 210, 1020 actualmente. Que de nada. Nada, bro. Ay, se va así. Nada. Negativo. Nada, está. Por eso que sea un hacker que esté jodiendo por ahí. Dispatch, acuda a ese último código 1. Aquí 00 para 210, acompáñame en ese último 320. 3-4, dile. Ponlo. ¿Está hablando? No te escucho, me está hablando. No, tranquilo.
Oh, vivo que sí. Compañera, ya. Venta de droga. Aquí sí que hay que tener cuidado. Vamos al último. El último está más cerca. Es cual. Ponlo, ponlo. Bueno, al penúltimo. Vamos, vamos. A sacar la pistola. Se lo solo para los. Haciendo en los en las casas que está el haciendo tatuaje. 10-4. 10-4. La casilla de atrás. No, mentira. Espera. En la fábrica, creo. Es en la fábrica. Padre. Tengo visual, no las escucho. Comienzo 54. Dale, 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 que está el. Está en 254. ¿Cuánto ponte 254? Vamos en dirección. Alguien que me mueva para. Adam, para 210 para mayor comunicación. Sí, dale por ahí, dobla a la izquierda. Ah, sí. Se tiró por los rieles. Aquí Drake, lo estoy persiguiendo en. Vamos dirección nuevamente al último código, a ese último. Sí, sí, evento que estaba ahí. Dobla. Vamos en dirección código ahora, hablando por radio, creo que va a estar el refuerzo. Aquí lo tienen. Déjame mi interceptor, déjame mi interceptor. Baje. Ya probablemente empiece a callejonear bastante, así que tengan cuidado. Es 4. What? Se cayó. Tú no se dejan a perímetro, que probablemente venga alguien. No podemos confiar en nadie, saquen la de SMG. Cuidado, tiene un cuchillo. Tiene un cuchillo, todavía se está moviendo, se está moviendo. Suelta el cuchillo. Ruiz, si ves algo, me informa. Todavía tiene cuchillo, todavía tiene cuchillo. Sí. Suelta el cuchillo. Párate, suelta el cuchillo, suelta el cuchillo. Guau, 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 guau. Disparando, ¿dónde? Se intentó matar. Buena, buena. Sabía que le iba a hacer. Buena, buena, me salvaste. Cuidado con el carro, cuidado con el carro. Era un gracias, era una Porsche blanca, un Porsche blanca, sí. Me salvaron la vida, no, bro. Llévate al hospital. Ruiz, ¿estás tocado? ¿Estás bien? Gao, cuenta conmigo, vámonos. Gao, vete con Ruiz, llévate al herido. Yo estoy herido, necesito ir al hospital. Sí, vayan, pero llévate al herido. Lo voy a esposar. Yo me quedo aquí, tranquilo. Sí, 10-4. Trataron de batirnos, pero no pudieron. ¿Está todo bien? ¿Cuántas personas están? 10-4. Estoy herido, tengo que ir al hospital. Sí, vayan. Estoy sangrando, yo creo. Llévate este herido y vamos, yo lo sigo. Lo descuento. Pero rápido, también, seguro. Sí, seguro, tranquilo. Pero otra cosa, mándame otro correo. Lo voy a poner otro patrullero. 10-4.
¡No! Voy. Vamos. ¡Oh! ¡Me dieron! ¡Oh! ¡Moviéndote! ¡Estoy herido! No, ¡carajo! ¡No! ¡No! Llegó muy tarde. ¿Dónde están, señores? Mándame. Háblame. Drake, cualquiera. Estoy herido. User left your channel. User joined your channel. ¡Ah! ¡Joder! ¡Soy yo, cabrón! ¡Qué hostia! User joined your channel. Hola, compañeros. ¿Cómo se encuentran? Estamos en QRR ahora mismo. Ah. Ok. ¡La policía! Están disparando apenas llegamos, ten cuidado. ¡Qué cojones! Llevaba tiempo que no. ¡Mataron a ese! Un abatido. Dale, bien. ¡Ecole, puñeta! Es que estaba yo tranquilo. Llévatelo, no podía llevármelo, tiene que llamar a MS. ¿Tengo uno aquí? Está dentro del parqueo, dentro. Abatido. Perfecto. ¡Odio el carro! Aseguramos la zona. Movieron a otro. Vamos a hacer el perímetro, muchachos. Vamos a estar pendientes aquí a las casas de aquí a mano derecha. O sea, a mano izquierda. Cubran, hagan una zona. ¿Qué cojones, mano? Él lo hizo mal. Él no me tiene que mandar a mí meterlo dentro del carro. Excelente trabajo, señores. Excelente. Está bien. Señores, precaución. Aseguramiento de personas, revisan, de acuerdo, gachean. Compañeros, recuerden, todo con calibre bajo. Solicito un compañero en mi espalda, por favor. Estoy aquí. Tengo a los tres compañeros abatidos juntos. Estoy verificando el área aquí de este de acá. Casa. Este de acá tiene pistola, le sacó la pistola al compañero. Una pistola de combate. Caray. Una Glock. Tienes que mirar la montaña. Bueno, compañero, no tratan de no usar tipo de SMG nada por el estilo. Pistolas. Vinieron de ahí. Uy, me asustaste. Estoy vigilando la montaña, que uno de los compañeros caídos me advirtió sobre ella. Aquí es que estoy cachando, tiene solamente un cuchillo y droga. No tiene mata. Bueno, mi gente, me mataron. Llevaba tiempo que no moría, mano. Esta es la tercera vez que me tumban. Pero no fue que estaba... Fue que íbamos a meter a uno de los heridos que me trató de matar. Ponerlo dentro de la patrulla. Y en ese momento... ¡Bum! Sale de la montaña y nos matan. Muchachos, quiero ver las internas de cada uno de los detenidos. Me dejaron solo aquí con tres individuos. Yo te ayudo ahora. Y uno de ellos está tratando de ir corriendo. Corriendo no, arrastrándose. Querido. Que se esté quieto, mételo en un transporte. No, ya lo cogió Garay. Yo no puedo hablar porque ha me dio un caje de headshot. Ya
Luis, ¿estás bien? Sí. ¿Los chalecos son ilegales? Sí. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Tiene un récord de no morir! Confirmar. Bueno, no te he muerto porque ahí viene la ambulancia y si me encuentra pulso me reviven, pero llevaba tiempo que no... Ya viene un tipo para acá. Me come. Tiene un récord sin caer, sin caerme. ¿Este lo revisaste? No, yo no tengo nada, yo estaba pasando por aquí. Lo detenido igualmente. Gracias. ¿Qué? ¿Me bajo tal cual a darle cara? Wilson, valora tu vida, cabeza bicho. Cabeza bicho. Es sangre, además. ¿Es el que tenía? No vuelve, se murió. ¿Estás seguro de eso? Ay, Dios, están bien perdidos. Yo lo tengo. ¿Este tiene? ¿Sí? ¿Cuatro salvadores personales? No tiene identificaciones como lo hice. User joined your channel. Le tienen que quitar a las esposas de esta gente porque no se puede. Igual el procedimiento ahora. El cuerpo de emergencia médica fue contratado. Juan Juan Moreno, gracias por el like. Estamos en el piso, nos cogieron de sorpresa. Nos cogieron de sorpresa de monte. ¿Qué le va a quitar la esposa? That is too fucking close. Encárgate de hablar con los médicos, por favor. ¿Tiene acceso directo con los médicos? Si no le quitan las esposas a los dos agentes, no lo puedes hacer nada. Si eso no lo pueden quitar ellos. Esas esposas no... ¿PRPD para el SAMAC? Os necesitamos en el próximo 10-20 que os voy a enviar. Prácticamente hay como 6 sujetos con disparos. Necesitamos mínimo unas 2 ambulancias. Una vez tal, vamos a decirle a uno que les quite las cosas. Cualquiera de estos dos. Que le quite las esposas a los oficiales para que puedan ser atendidos. Te acabo de enviar la ubicación.
Samax, salgo de su frecuencia. Para cualquier cosa estoy en la 912. Ay, bendito. Martínez Trey se puso buena. Demasiado buena se puso, pero por culpa... Bueno. Para mí tenía que tomar el control, hacer perímetro, llamar por lo menos a dos o tres agentes de la policía más para poder poner al tipo del carro. Y por no hacer eso, pues nos cogieron de sorpresa y pues nos mataron. Bueno, todavía no sé si tengo pulso. En una emergencia se le retira a las esposas para que el departamento de emergencia lo atienda. Una vez ellos están atendidos, se les pide a uno solamente que le retire la prueba. Vamos a intentar conversar, vamos a intentar revisar las cámaras frontal y... User in your channel timed out. No puedo hacer nada, no puedo moverme, nada, no las teclas, nada. User left your channel. User joined your channel. Al parecer como quiera le gusta. I'm can you check me out? My bulletproof. I have like two bullets. Maybe they shot me. Please. Pelgado, ¿eh? Okay, it's okay. Uh-huh. ¿Dónde está Eduardo? ¿Eduardo? ¿Está Eduardo? No. Dale. ¿Qué lo que está? ¿Está bien? Ando buscando balas. ¿Cómo era para eso? Same thing, it looks like they've been shot. Can you please verify that? Yeah, the same thing. I'm trying to get the cars out of, but there's no avail. So. Okay. You can try. Bueno, mente, deja que me paren. Try to remove it while you're in the process. Ay, poco le doy un puño. Ya, cuidado, compañero. Nada personal. No, nada personal, personal. Okay, Uno de los caballeros que se niega a quitarle las esposas, el que se lo están llevando a las esposas. No, no fue él. No sé si esta cosa chequeó. No, ve aquí. Creo que no, pero. ¿Te chequean los meses ya? Cagaste, pa.
Hablamos ahorita. Ya me pararon. Exactamente, me entró dos por el cerro. Tome. Ok. Where is the... ¿Dónde está el...? Bicho. Dos caídos. Van a tener que ver cómo arrancarle eso a ustedes. Eso, es que yo no sé por qué eso está ahora así, porque antes cualquiera le podía quitar las esposas, todo el mundo. Sí, no se preocupe, que ya hemos intentado con eso y con... User left your channel. Busquen un cortahierro, un vallancillo, ¿sí? Denle un tiro a las esposas. Me he visto nueva fuertemente, a lo mejor se les... Gaut, ¿me escuchan? Sí. ¿Con quién estás asignado? Ruiz. ¿Está Ruiz aquí? Sí, está ya... La ambulancia. Está. Ya lo veo, ya se ve bonito. Lávate la... Ayúdalo a lavarse la cara, a echarle agua en la cara. Si se da agua. ¿A ti también te abatieron a dónde? Ahí, tío. Ok. Vamos a echar agua a la cara, ¿ok? Segundo que se vaya cuidado. Pasa botella de agua. Morales, tu radio no está bien conectada. Morales, para ti. Señores, retomar código 2 correspondientemente. Las oficiales que están en mando. Retomar mando. Gracias. Retomar todo. ¿Viste? Sí, dos patrullas que se vayan con las ambulancias ahora. No, no, solamente lo que es Drake, bueno, Gaut junto este compañero que todavía tiene la esposa. ¿Cierto? Se van a ir en la ambulancia. O sea, bueno, se van a ir detrás de la ambulancia. ¿Qué oficiales? Bueno, los demás oficiales retomen código 2 correspondientemente llenando Adam, ¿cierto? Así correspondientemente. Vale. La interna del vehículo, ¿alguien la tiró? Otra vez. Los oficiales, antes de moverse, los que estaban en la zona de reuniones, subir a reuniones, los demás oficiales pueden retomar su código. Los oficiales que están caídos tienen que ir al hospital, ¿eh? Lo tenéis que llevar. ¿Tú? Bueno, va a tener que... Bueno. Lavarse la boca, ¿verdad? La cara. A ver si alguien tiró la interna del vehículo. A ver, lávame la cara, vengo rápido. No, yo me encargo entonces. No se preocupe, lo hago yo. Sí, ya la cara, ¿ok? Lávese la cara, te espero. Bueno, mi gente, no sé qué está pasando. Los oficiales que estaban en reunión, moverse a reunión. Los demás oficiales retoman su código 2 correspondientemente. Vamos a darle código. Vamos a F8. Hay que salir así porque... Una jodienda. El que lo hizo... El que hizo eso es un fuck... Iba a decir una palabra, no la digo porque... El que puso a la esposa... Son unos fucking estúpidos. A decirlo así, que se joda. Uno huele tranca. No deben hacer eso, ponerme a las esposas cuando... Porque no sé... No sé por qué quiso poner las esposas. User left your channel. Quiero que... Como que era, ya mismo me voy. Una horita más me voy. Cojones, hermano, hicieron una mierda lo que hicieron esta gente.
al hospital Gaun. ¿Quieres el hospital Gaun? No, estoy bien. Está bien, está bien. Estuve consciente de todo lo que pasó. Ahora sí hay que ir al hospital. También. Cojo, no lo sabía tomar. No está cerquita, robar un carro cerca. Ya me muevo, mi gente. Ah, estoy cerquita. Ya vimos 10. Cau, me copias. 10-4. ¿Cuál es su 10-20? ¿En el hospital? No, no. Estoy a pie corriendo como un compañero. 4. ¿Ya está el hospital? No, no, no. Sube a Adam 10, estamos, ¿verdad? User left your channel. A ver, pues. Channel switched. Voy aquí a pie. Por dos. Compañero tuvo un accidente en el carro, lo volcamos y se dañó y estamos caminando. ¿Qué nos corre? Está bien, compañero. Voy a jugar la culebrita, se me sale el stress que tengo. Compañero, sí, sí, está aquí. Lleven a una comisaría, por favor. ¿Están bien? Sí. Quedamos sin carro. Y ya estaban cogiendo esto. Sí, el de QR está acá. Chacho, me da las patas. Y adiós, tres. Se necesitaron ahí, hicieron un 5K. Sí. Esa patrulla no vuela, no. Patrulla es una porquería. Pero. Estaba ahí porque en ese spot pasan muchos carros en mandado y estaba ahí para ver si cogía uno cuánto. ¿Ya han pasado uno? Sí, ya lo vi. Ahí los dejo, compañero. Se cuida Coronel y se cuida Gau. Dale. Rui, ¿dónde está Rui? Ah, Rui. Cerca de antigua comisaría. Ah, ok. Creo que iba a dar 10 días ya. Creo, no sé. Puede ser que no, puede ser que sí. Y que no, que sí, sí que no. ¿Te recuerdas los tipos que nos dispararon? Se fueron. ¿Qué pasó con ellos? Hicieron F8.
3-4. Diciéndole a los... ¿Te recuerdas que llegó en el carro? Sí, sí. Para llevárselo a los amigos, empezó a decirle que no estaba ahí. Que solamente pasaba. Yo estuve consciente todo el tiempo. Yo lo último que recuerdo fue que llegó un amigo de ellos y le dispararon a su propio amigo. Exactamente, sí. Pero después ahí, cuando llegaron los policías, yo todavía estaba en el piso porque me esposaron, me quedé callado. Estaba herido para que no me mataran. Y cuando llegaron los policías, dijo, yo no estaba aquí, solamente pasaba y también me dieron un disparo. El embustero. Ese que está en el hospital. Me voy caminando, me voy en caja. Ya estoy en comisaría. Oye, está aquí. Está, ya te vi. Ay, qué día. Qué día tan feo, ¿eh? Tú rompes puerta y... Yo no tengo mi arma encima. ¿No? Qué listo. Y yo tampoco. Ah, oh, yo la tengo. La chima su tres. No guitarra. Tengo mi Glock. Ah, oh, sí, yo la tengo. Mira, que no te hagan quitar si no hay que avisar. Sí, yo creo que se cayó, me la quitaron. Se la quitaron, eso no se cae. Sí, la tenía. Mi madre. Me la quitaron. Cuando te estaban cachando, te tenía que darte cuenta. Tiene que notificarlo. Digo, amor. ¿Por aquí? Pues no está caliente. Carlos, claro que sí, pero ah, mira aquí este. A jugar y luego está caliente. No toques esto. Pues ahora sí, cuando se enfríe lo conecto aquí. ¿Tienes caliente o así? No, así. Está ahí. Está demasiado caliente si se ve el humo. ¿Tú conectas tu comida en afuera o es en el carro? Abajo. ¿Qué vas a tomar? Coca-Cola. Bueno, mi gente, ya yo me voy. Aquí, Gaú, dando 10-10. Buenas noches a todos. Bueno, cuídate, Luis. Nos vemos mañana. ¿Me escucha, verdad? No. No me escucha. No, aquí al lado, tío. Aquí se lo cerró para 2-10. Gaú, ¿te vas de fuera de servicio? 10-4. Vale, buenas noches. Buenas noches. Hola, mi gente. 00 para 1-10. Haga 10 a mi frecuencia, por favor. Bueno, cuídense, lo veo aquí. Lo veo mañana. Bueno, no lo veo mañana, lo veo ahorita. Voy a. 00 para 1-10, por favor, haga 10 a mi frecuencia. Ya mismo regreso, para jugar a culebrita un ratito. A culebrita yo sé que también le gusta, porque me da un coraje en esa culebrita. Los vemos en 10 minutitos más. Que el Señor los cuide, los bendiga. Y disconnected. Déjame conectar más aquí, que no me escuchen. Y los vemos un par de minutitos, como de 5 a 10 minutitos.